vivo en la calle del Remedio, número uno. Y allí mismo es donde ha nacido, en la misma casa. Bueno, yo soy Miguel Guzmán Navarro, pero si me conocéis será por Rosa Santa. Vivo en la calle Pedro Sucías, número 13. Yo me llamo Enrique Navarro Aparicio, vivo alias Fracuatero, vivo en Santo de Padua, número 69, antes viví en Valencia y en la calle Purísima, en fin, pero bueno, hoy en la actualidad en la calle de Santo de Padua. Bueno, pues me gustaría que sobre todo me contaseis, cuando erais chiquetes, qué ibais haciendo, luego cuando erais más jóvenes y luego que me habléis de vuestra profesión. Bueno, pues yo cuando era pequeña me gustaban mucho los cuentos, mi padre me contaba unos cuentos que eran de estos de calleja, que disfrutaba montones y era muy feliz. Luego, pues éramos unas amiguetas y nos jugábamos a boletas, ¿eh? Jugábamos a eso que se agachaba uno, decíamos a la fava. Pasábamos encima. Bueno, nos íbamos de merendeta, disfrutábamos montones, como chiquetes, ¿eh? Porque ahora los chiquetes son ya mayores, de pequeños ya son mayores porque tienen otras cosas. Luego ya cuando éramos un poquitín más mayores nos íbamos a la peña, a la Pepe, que íbamos a los corrales y allí cantábamos y bailábamos y nos reíamos, nos llevábamos la mona y el huevo duro. Una vez ya llevaba el huevo y lo llevaba crudo. Y como nos reventábamos encima en la frente, pues Agustín, el del Mincho, ¿eh? A ese le esclafaron el huevo crudo, le untaron hasta abajo. Mira, nos reíamos de todas esas cosas y lo pasábamos muy bien. Luego, pues nos íbamos a... Cuando se terminaba, se juntábamos en la plaza todas las peñas, ¿eh? Y allí bailábamos a la Torana, que el uno lo que, el Pepe, la Sin Guasa, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Todas las peñas, ¿eh? Y después, pues muchas veces entrábamos y los caballeros nos invitábamos a lo mejor a una cervecita o cualquier cosita de esas. Y bueno, pues lo pasábamos muy bien. ¿Y los muchachos, los chiquetes, qué hacían? Bueno, yo por los chiquetes cuando era pequeño, pues jugábamos a los juguetes que dice ella, pero en plan más bestia, porque íbamos a hacer guerra, a tirarse piedras, a buscar nidos, y después de buscar nidos, pues si veías algún albercoquero por ahí, pues merendabas, y si no, pues a correr para adelante. ¿Ibais a coger cucharones también? También había cucharones. Y íbamos a hacer en la... Por ejemplo, ahí, cuando no habían casas allá arriba por las escuelas, cuando llovía mucho, hacíamos paradas gordas en la acequia y después le tirábamos la pared y salía toda el agua para abajo. Esos azares. Ah, y no he sido fumador en toda mi vida porque cuando íbamos a escuela habían unos chopos en la carretera de allá que va para Navalón. Habían unos chopos que en la raíz, cuando la coges, está seca. Bueno, no, cuando la dejas secar, está llena de agujeros. Y nosotros se metíamos en la alcantarilla de abajo, cuando ya las teníamos secas, encendíamos, pero aquello quemaba cuando te pillabas el humo. Hacías el humo como un cigarrico y fumabas. Y se ve que yo alguna vez pillé aquello y olvidé el tabaco para toda mi vida. Y bueno, también quiero decir que de pequeñico, cuando venía el verano, con mi padre hacía carboneras y quemaban, entonces se estilaba el carbón. ¿En qué partidas las hacía? ¿En qué partidas? Mira, la hacíamos a los que tenían unas fincas grandes, yo no, porque yo era pequeñico y lo que iba era darle faena a mi padre. Y armaba la carbonera y estaban a lo mejor... Hasta 15 días ha estado quemando la carbonera. Y iba por yo allí pues, a jugar con él, pero por la noche había que dormir allí
si habían alguna caseta, que entonces habían pocas casetas, pues te tocaba dormir bajo la garrofera con el aparejo del macho que se llama la jalma y los ropones y luego una manta encima y así se pasaban los veranos. Eso cuando se acababa la escuela, porque las carboneras se quemaban siempre en verano. ¿Y todas las carboneras eran de qué leña eran? De la leña que se escombraba, de la garrofera, de la olivera, y de todo eso, porque el carbón del pino no vale nada. Ese se pasa enseguida. Y de carrasca. Y de carrasca, ese es el que más pesaba de todas las carboneras. Y después, ¿sabes qué hacía yo? Cuando era pequeñico y ya se llevaban todo el carbón, los amos de la carbonera, yo iba, y otros como yo, y mi hermanico Rafael también, a replegar la carbonilla para venderla. Y a pellucar olivas. Sí. A pellucar olivas. Yo me acuerdo. Que a lo mejor llevabas, cogías 4 o 6 kilos, ibas a la almárcera del sombrerero, y se las vendía, y si te daba para pa el domingo, pues mira, ya tienes para el domingo. Te daba un duro, por eso es lo que tenía. Un duro y a la cabeza. 60 kilos, por ejemplo, o si llevaba 5 o 6 kilos. No llegaban en aquel tiempo. Entonces, la primera faena, por ejemplo, que recordáis, Enrique, ¿tú qué? Bueno, yo, pues mira, de chiquillo, de primero, yo empecé el primer curso del colegio, vivíamos allá abajo a la entrada al pueblo, al lado del lavadero. Y aún no había, pues yo cumplo los años por octubre, y aquel curso no me querían coger aún porque no había cumplido todas, pero primero me cogieron. Y en la plaza que está hoy la Casa de la Cultura, que estaba allí la Guardia Civil, estaban los juzgados, estaba todo, allí fui el primer año a escuela. Que conmigo y mis hermanos, de la diferencia de edad, eso era lo mismo. Al año siguiente ya, aquí arriba, estas que ya no funcionan, a las que no funcionan. Luego ya hicieron las otras más arriba. Y ahí, cuando ya empecé de 10, 11 años, ya iba a escuela cuando no había otra cosa que hacer. Mientras había, el invierno me lo pasaba allá en la sierra con mi padre en la caseta plegando olivas toda la semana. Él subíamos con el carro y la mula, y los dos mano a mano, entonces cogían a uña, todas a uñeta. La semana que entre los dos hacíamos 500 kilos de olivas, eso bajaba él bailando con una pata, a ver. Se acababa las olivas, salía lloviendo algún día, pues hoy tienes que ir a escuela. Me ponía a llorar, que no quería ir. Si iba a escuela, hemos estado un mes sin ir. No me acordaba ni por dónde, ni conocía ya a los demás, ¿sabes? Cuando se acababa la oliva, pues ahora está el bancal que está de trigo y a boniquet, ahora hay que ir a escardar el trigo. Ya tenía a mi madre y a mí por las tardes o por la mañana, como eso. O sea, que Enrique ha ido a escuela y de noche yo no he ido nunca, particular, jamás. ¿Qué variedades de olivas son las que Uy, aquí hay muchas. Allí teníamos la alfafareña que decimos aquí, alguna blanqueta, andaluzas de 2 o 3 clases, porque está la molinera, está la como ya sea otra gorda, gordal, esa que llaman, que es para tomar buenísimas olivas. De varias clases, chicos, para la forna, la cornicabra, allí hay un lío de todo, que aún están allí, aún están, a ver. Y ya digo, el invierno a coger olivas con el abuelo. Veníamos el viernes para abajo con las que habíamos cogido entre los dos. Y el sábado y el domingo, que ya podía venir a lo mejor algún hermano mío o mi madre o eso, íbamos allá a la Boquera, al Cabo de los Puercos, o allá a Faracuá, que tenemos otro olivar bueno allá. Bueno, no, grande, mucho terreno, pero allí eran peluchones. Pero bueno, y aprovechamos, porque veía aquí ir y venir en el día, aprovechar a mi padre, recoger algo más de cuadrilla. Y esa fue mi vida de joven. Y lo que decía Miguel, por jugar a la abuela, capitulicunino, que decíamos entonces. Así también. A Capitulí. O a la Fava, Monta ahí, y Calla. Por lo que ha dicho Enrique de ir a escuela, yo me acuerdo de ir a escuela en la portería, allá abajo, claro, en la placeta. Yo el primer año allí. En la placeta de los civiles. Los civiles y claro, algunas claro. veces y algunas veces iba al... La cárcel. Cuando salía yo algunas veces de ahí de la escuela, iba acá a mi tía Isabel, allí algunas veces, y me daba a merendar algunas veces, ahí en la cárcel. Y me acuerdo sí, yo sí. de cuando... Claro, de Miguel Ico de la cárcel era tu tío, claro. Claro. Claro, Miguelico estaba de hombre, claro. Del municipal que había antes. El municipal. Él y una vara y los chiquetes que quisiera que se resistiera. Y la manguera regala la plaza todos los... Era de tierra, todo, claro. Todo de tierra. Sí, sí. A regar la plaza y él la regaba. Pues ya digo, entonces eso, la distracción nuestra, por lo que ha dicho Miguel, que si en tal sitio hay un albercoquero, que si no sé dónde,
aquí otras noches ya va, yo cojo un saco y vamos tres o cuatro con una caña por ahí. Ahí San Ramón había, para entrar a las casas, había tres o cuatro pontetes, había una cuneta de piedra, unas cunetas de piedra, aún lo había otro, pero más para la parte de allá de la calle. Y era de tierra todo, claro. Claro, veías un gato, veías apedregar a los gatos y ibas para atacarle cosas de la gente joven. Y los gatos, ¡pum!, bajo el ponte, se amagaban. Decía, uno pillaba el saco por una punta y el otro con una caña, y él se al saco, por el lado del saco, pero dentro del saco no me metían, ¿sabes? Ala, corriendo a buscar a otro. Y mira, a las tiraciones que habían. Y ya Fadrinetes, una noche, vámonos a coger cerezas ahí a Lombría, al cerecero, tío Rovira, ahí le tira carpintería ahora, bien para el cerecero famoso ahí del tío Rovira. Y yo, pues vamos, a la tos para allá. Y tenía el hombre ahí un banquete de tres o cuatro escalones y una varilla de hierro de esa del 5 que hacía garrotes para doblarse las ramas para coger. Llegamos allí, limpiamos el cerecero, yo pillo, me subo arriba, ya al copo cerecero, no era muy grande. Ya para venirse, digo, dame el banco. Pero hay el banco para... Digo, vosotros dame el banco. Y la varilla que hay abajo también. La subo arriba, todo lo que pude para arriba, y la varilla, lo rollo allí, y se quedó. Cuando bajamos y me acomodé aquí allá, a la trasluz de la noche, veía el banco asomar por encima del cerecero. Digo, mañana cuando venga el tío Rovira con el cerezar, veremos a ver. Y a salir de eso, mira, gente joven. Gente joven. Me gustaría que me hablaseis de las aficiones que habéis tenido, de si habéis sido... cazador, sí. De los pebrazos, de bueno, los pajaricos... Pebrazos siempre, pebrazos... Lo que pasa es que hoy no se puede ir al monte, ya está tapado de leña de una forma. Empezaron ya hace muchos años a prohibir los ganados y hacer la vida imposible a los de la sierra, y ahí la liaron bien gorda. Porque si hubiera, en vez de hacer la vida imposible, los hubiesen apoyado, el barranco Benacasila vivía, que están ahí todas hundidas, muchas casas, que vivían muchas familias. Claro. Y había una mazara y todo allí para hacerse su aceite. Y en vez de hacerles un buen camino y ayudarles con un tractoreto o lo que sea, les hicieron prohibido sacar. Primero los dejaban sacar el ganado por donde querían. Luego les prohibieron sacarlo al monte público. Ahí fue la muerte de la sierra ya. Porque claro, la sierra de Enguera, que hay muchas fincas pequeñas, y la vida de esas fincas era ganado. Sin ganado... Claro, hacían cuatro campicos de trigo, cuatro olivas o lo que tenían, pero si no había ganado, con lo otro no. Y entonces ya, pues claro, los serranos ya empezaron a ir emigrando, a ver que ya... Y así, pues mira, se ha hecho la sierra una selva, se ha hecho una selva, porque es que yo no me explico qué política llevan, no me explico. Ahora sale fuego corriendo todo ahí delante del fuego, pero si eso, hacer cortafuegos y limpiar el invierno. El fuego del monte se apaga en invierno, no cuando sale... y sale siempre a poquita noche, cuando ya no puede ir aviones ni nada, para que salga, coja fuerzas anoche. Enrique, tú que has vivido en la sierra, te acordarás de los, de, bueno, yo he vivido... de los animales que hay, porque hoy en día la gente no conoce los animales que hay en la sierra. Bueno, claro, pues yo cuando te digo qué pasaba, yo cuando iba a escuela, los veranos, igual que este sopa para su padre haciendo carbón, Miguel... Yo me lo pasaba con mi padre allá arriba, porque éramos cuatro en casa y si mi padre se llevaba uno detrás, había menos para dar guerra en casa. Y allí, pues iba por tres o cuatro días, porque vivía allí mi tío Manuel, hermano de mi padre, tenía media finca, era de él, tenía su ganadí con el hombre y vivía allí. Y allí, yo en verano con mis primas, las que viven en San Antonio de Padua, delante de la capilla, pues mira, tenía una puntica de ovejas y me iba con ellas por allí, por la finca, otra vez la sacaba por la orilla, por la loma, y ahí hacía la vida yo, en verano, mi padre me llevaba, él iba labrando, iba quitando rebrotines, hacía lo que tenía que hacer por allí, y se juntamos para comer, y luego por la tarde, las echamos a ir en verano a la siesta un rato, yo a lo mejor me ponía por allí a palpar lo que fuera y no los dejaba dormir, cosas de, bueno, críos. Y ya digo, y luego... Sí, pero bueno, yo me refería a los animales salvajes. No, ah, bueno, salvajes. Porque muchos han perdido. Perderse. No, lo que época, hay más que habían entonces no había jabalines. Claro, ni cabras tampoco. Ni cabra montesa tampoco, ni ciervos que ya hay tampoco. Aquí no había nada más. Lo más grande era la zorra. Zorras, conejos, liebres, y perdices. Y las perdices y tordos. Y tordos cuando venían de temporada. El tordo viene de invierno. Porque yo me acuerdo de ir a cazar, yo que la casera siempre es lo mío, ha sido lo mío. Primero empecé con las jauletas y los pajaricos y a embiscar cuatro charquetes. Primero pesqué con otros chiquetes, con una cañeta al río, a ver si sacaba algún pescaico. Y la vez que pillaba uno... ¿Qué cogías? Cuando embiscaba, sí. Por lo menos cogía dos o tres pajaricos al río, cogía lo que podía. ¿De qué clases? Bueno, pues según dónde, si era por aquí, por el barranco, normalmente eran gorriones, o tolainos que decimos nosotros.
Si era en la sierra, por lo mejor cogía flancheta, cogía algún reyes, decimos, en fin, otra especie que hay por la sierra. Sí, varias clases, o tordos. Una vez embiscamos una fuente que fui y la vi yo antes, y dije, ¿cuántos merles y tordinchas están aquí? Y se lo digo a otro que nada más paraba de convoyarme él a mí, porque yo tenía vehículo para ir a él, ¿no? Total, que vamos los dos. Y pillamos, merles pillamos unos 15 o 20, y es la, fue en la mineta de la caseta Almas. El tío Cerezo, el tío José, el pobre hombre, estaba aún espabilado. Ya no tenía caballería ni tenía nada, pero aún iba por allí, por la caseta de Almas. Y estuvimos por la mañana, hicimos allí la embiscada y pillamos merles, pillamos bastantes pájaros allí. Y a los dos o tres días me ve, de che, estuve la otra tarde, tú no sé si sabrás algo. Digo, pues yo qué sé, tío José, ¿qué pasa? Dice, estuve la tarde, ayer tarde allá arriba y fui a la mina y que entraban muchos pájaros y la acababan, se ve, si no ese día, el día antes la acababan de embiscar. Pues allí habrán hecho una garba, tú te habías hecho allí, no sé qué. Yo me callé, como no tenía permiso ni nada, no quise decirle, ha sido yo, a ver. Tú ibas a pregar olivas, te llevabas 7 u 8 cepol. Ah, yo tenía uno, uno más. Todos los días, 6 o 7 tordos sí, caían. Sí, 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 sí. Tú los parabas, te ibas a pregar olivas, por la mañana, al mediodía, le pegabas la vuelta y al cabo del año, esos tordos los pillabas, los pelabas al charrón y frito. ¿Y nosotros los comíamos en el día? Tenía un cepet, Mario, íbamos plegando y la olivera más andaluza o más que era más dulce. Las blanquetas y las archinovesas, cuando te das cuenta, no más quedan peñoles. Entonces les ponías el cepet allí y ellos, donde ven tierra movida, es donde antes acuden. Por si hay un gusanico, un gusano o algo también. Y nosotros, ya digo, había días que pillaba un tordo o dos o ninguno. Y por la noche normalmente era paelleta para cenar. Mi padre y yo, claro, para comer algo de caliente, pues paelleta. Con el tordo aquel, unos ajicos tiernos y un tomate, eso freía todo. Y mira, una paelleta para hacérsela para los dos mano a mano allí. El tío Castillo de la calle Santísimo, que se iba para todo el día cuando venía, siempre decía, aún me tengo que ir una paelleta. Claro. Pero se hacía una paelleta con col o con lo que tenía. Con una patatica, un tomate. Lo que, eso me lo ha comido muchas veces también, si no había tordo. Que aquel día habíamos hecho pala, pues mi padre, pues mira, sofreímos los ajicos y el tomate y una patatica y le pegamos un bullet, que decíamos nosotros, y luego un puño de arroz y a cenar. Sí, pero las cazuelas buenas era cuando se mataba al chino hasta que duraba lo que duraba. Hombre, en el claro, mes de enero, estirándolo. Y esas cazuelas de arroz al horno, esas son impresionantes. Hombre, vale. Cuando le ponían el morro y la oreja. A ver que me da una receta buena de cocina. ¿Cuál es la que más os gusta de la cocina? Bueno, especialista, por lo menos yo no soy de ninguna. Eso. Sé hacer muchas cosas, pero a mi manera. Eso ella es. Sí. La cazoleta esa es de... A ver, pues dígame qué lleva. Que de sedento lleva, pues sofríes, pones a cocer unos garbancicos. Ahí. Un poco de tocino. Una orejeta de cerdo, o el morret, y un pedacito de ternera. Luego le pones unas morcillas, todo bien cocidico, pues entonces haces el caldo y pones la cazoleta y le pones todo el asunto arriba y sale muy buena. Y le pones una cabeza de ajos al medio. Una cabeza de ajos al medio. Al medio y... Dos. Y tienes una cazuela que no vea. Buenísima. Dos. Buenísima. Dos de caldo y uno de arroz, para la cazuela. Sí. Las tajadas aparte, lo que es caldo y arroz, dos de caldo y uno de arroz. Con un vaso mismo lo mide, como sea. Y yo de los pebrazos, pues me gustaba mucho ir a buscar pebrazos. Cuando era jovencica, pues iba, mis hermanos iban por leña, y por ahí por el Cucumana, yo era pequeñica y ya me iba con ellos a buscar pebrazos mientras ellos hacían la leña. Y una vez estaba allí buscando y no había manera. Y subió uno de los pepotes que vivían. Claro, yo vivía allí en la garita y al lado. Sí, ven y verás. Y me fue a un rumbo a Leda que yo disfruté. Claro. Abría allí una pedriceta allí, llena. Claro. Él como claro. Sabía. Todo de las pepotas. Luego, mira, eso se quería casi por todo. Luego iba muchas veces, estaba una temporada en el Rute, que era de mi tío... Tío Rafael, sí. Aquello también es muy bueno. Todo el verano es de... Pero es que allí... Pebrazos a punta pala, siempre. Para caminar y para todo. Al final a Peralas,
Tenían allí muchos pavos reales, de esos pavos de... No, normales pavos serían. Normales. De los reales, no de los naturales, no, los normales, normales, sí. Sí. Y aquello les gustaban los pebrazos con locura. Los pavos, sacaba claro, los pavos y nosotros detrás. En cuanto veíamos a cacharse al pavo corriendo, sí. Allá el pebrazo. Como hacen ahora con, la, con las turmas esas de las carrascas que llevan. Cogíamos pebrazos, pero que hay que ver lo que les gustaba a los pavos. Bueno, los pavos. ¿Eh? Aparte de los pebrazos, habían otras cosas, otros. Hay muchos que son buenos. Las turmas. Hay muchos que son buenos. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos yo. Morenas, la morena y la turma y el pebrazo. Yo, sí. Hay muchos buenos. Los demás, pero yo, como no los conocía, no los he cogido no, nunca. Tampoco. El hongo es amarillo, que tiene por bajo como una espuma, sí. Como si fuera esponja. Sí. Ese es bueno. Mi, sí. Mi casa se ha comido para hacer salsa y todo. Quitas el pezón y le quitas la espuma y le quitas la piel. Lo que es la molla, eso para hacer salsa y todo eso, es, sí. Cataluña se lo rifan. Pues eso en, aquí decimos hongo, yo no una sé. Una vez estuve yo en la Peraleja, no en el transformador. Transformador, sí. Estaba mi cuñada Consuelo, vivían allí. Sí, sí, claro, claro. Entonces vinieron unos catalanes y resulta que no cogían los pebrazos, cogían los hongos. Los hongos amarillos. Son amarillos, sí, sí, allí en Cataluña el hongo es amarillo. Mira, ahora te digo, ahora quise el de Cataluña. ¿Tú te acuerdas del señor Margarí? Hombre, claro que me acuerdo. Pues aquel era una cosa. Sí, sí, que venía el hombre de toda la vida de allá y los conocía y sabía... Y aquí como no los comemos ninguno... Y achutes con ellos y salen a rastros por el monte. Saliéndose del pebrazo y las turmas tampoco se las comen todos. No, y aquel no, hombre... Como patata. Como y aquel hombre, esos hongos, pues era su delicia claro, y se los comía, pero... Y las morenas cuando están térmicas. Buenísimas sí, también, sí, buenísimas. ¿Y vais a buscar bueno. Caracoles también o qué? También, ¿también? Sí, claro, claro. ¿Qué clases hay? Yo iba a las monchetas. Oh, y ahora han acabado mucho. A las monchetas. Monchetas no quedan ya. A las solanicas de Vallá. Claro. Con mi padre. Y cogíamos las boquimayas que decíamos. Ahí es que estaban son, a mitad ahí de es que eran pequeñas, pero sí, habían muchas entonces. Sí, sí, sí. No, pero que pero te las traía y las tirabas en tu bancal. Las tiraba y las ponía en la calzá. Claro. Y al otro año ya salían las machetas por allí. Sí, sí. Y avellanencos, ¿no? Avellanencos también ha cogido, yo pero no, no menos. Esos... Porque las mochetas... No, aquí siempre, mira... El moro y el cristiano. El moro y el cristiano... Y la marineta. Y la moncheta de las marinas, esas que son rayaicas. Sí, sí, sí. Pero las monchetas de monte... Es... Hombre, sí, eso era especial. Pero es que... Y entonces, cuando yo era pequeña, había muchas, ¿sabes? Pero, mira... Íbamos a la solanica del Bañá. Sí. Desde yo también he llegado ahí a la solanica del Bañá con mi tío Pepe Faracuatero, fuimos. Un día nos perdimos... Y yo también me perdí luego. Fui yo solo y me perdí. De las monchetas, hoy en día no queda ninguna, ¿por qué? Porque los jabalíes se comen, mira, se comen las monchetas, se comen las serpientes, las hacen polvo, esos pillan un puntal un día y es que te lo levantan de punta a punta. ¿Qué pasa? Antes veías, bueno, lo que decimos aquí, las culebras, no te apures que no verán muchas, y los nidos de las perdices, los jabalíes. Pero no quedan ni arraclanes. ¿El moneguillo? Coño, pues si levanta la piedra ellos. El moneguillo no quedan arraclanes. Pero si es que ellos levantan la piedra y se lo comen todo. Se lo comen todo ellos. Eso es... En mi casa, mi padre para las olivas hacía marchines, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Pues hacía de pleita. Y de esparto. Y de esparto y bueno, eran así con su tapadora, sus ansias para cogerlos y aún mi hija tiene uno, yo tenía muchos en la cambra y los ditos porque se los llevaron para un museo, porque bueno. Son barchines de esos. Y este último que me quedaba, lo miro y aún tenía las rametas, con monchetas ya muertas, claro, fíjate tú, de los años que hace eso. Mm. Aún estaban allí y en mi casa los ponían en los barchines, ponían sí. Romero. Y sí, ponían claro. Monchetas, y bueno, aquello duraba muchísimo. Lo pasaron de caragolera. Cogíamos, sí, claro, cogíamos muchas. Bueno, antiguamente en las casas, para guardar la carne, había unas carneras que eran unas cestas así de grande, de eso, y allí se guardaba la carne, pero era forrado de tela metálica. Y allí se metía para guardar la carne. Pero luego ya eso casi siempre se gastaba para poner las monchetas. Tú llenabas aquello de monchetas y le ponías lo que dice ella, de romero,
y tenían moncheta, una paella, un puñado de moncheta y allí dentro. Y lo cogías, pero ahora ni una. Allí en mi casa los poníamos en el martín y ponía romero y aquello estaba lleno de monchetas y bueno, estaban buenísimas. Pero ahora... Y caracoles, y caracoles cristianos. Nosotros cuando éramos jóvenes, que ya, bueno, ya jóvenes ya maduricos de estos que aún están medio verdes y medio maduros, están, y pues hacíamos, che, un sábado, vamos, íbamos a buscar una caracola, caracoles, y luego pues una madre de uno o la madre de otro, hacía la caracola y nosotros, esa era la distracción que teníamos. Y una margajona que era. Uy, uy, una margajona, ahora vas a la cárcel, ¿eh? Ahora vas a la cárcel. Pues mira, llegaba ahora por este tiempo, después de enero, que es cuando más bueno está el margajón. Pues irte de juerga con los amigos o algo, ibas al monte y cogías el margajón. ¿Con qué? Pues con un fez. Con un fez. Antiguamente eran con un fez. Porque ahora, bueno, no lo digo porque si no me van a pillar. Pilla la motosierra y acabas antes. Pues por eso. Pero antes lo hacías con un fez o una, si no llevaba fez, una piedra. Pues y con la piedra. Y casi con el margajón. ¿No? Comérselo. Mira, ponernos a pegar uno meriendas de esas. Claro. Decir, ¿qué tengo para merendar? Pues voy a buscar una palmera y me hago un par de margajones y tengo la merienda. Pues nosotros íbamos a hacer margajones muchas veces con el carro, íbamos, y cantaban la canción esta del tercio. A la balsa se van los muchachos a comer gazpachos y a pasar el día todos juntos. Es que no me acuerdo bien, qué lástima. Era el tercio que era mi suegro. Una peña. Y una cuadrilla sí. Que iban de ceneta, se llevaban la boteta del vino. La boteta y la garrafa. Y la garrafa. Y la garrafa. La boteta era para ir llenándola. La boteta y la garrafa. Claro, era pasar el día distraído. ¿Te acuerdas cuando el tío Barrereta los vendía en la plaza? Me acuerdo, claro. Sí. Una peseta o... ahora, el de la peseta ya... Aquel ya tenía una cabeza así de gorda, sí. Que cuando te la terminas de comer y si te sale... Si te sale bueno, te pueden salir 6 o 7 añijuelas. Si era gordo, bueno, sí. Sí, sí, que luego sacan los dátiles, la floreta de los dátiles es eso. Pero los dátiles de rabosa se comen. Sí, si pero... están maduros, sí, lo que pasa es que todo es hueso. Y estropajo. Sí. No lo pueden ni masticar. Pero mastica, saca el... Tú si quieres hacerte un estropajo bueno, pilla los dátiles de rabosa y verás. Sí, ahí en la caseta de mi hijo se tiene... unas palmeras grandes de esas de monte y hacen unos dátiles bastante gordos. Sí, pero... Y cuando ya están maduros, a mí me gusta, a veces cojo algunos... De chuparlo, lo mismo. Chupa un poquitín dulce, pero no basta estropajo. Sí. Y hueso. Pero que es como un alión. No, más gordo. Es como una oliva mediana una cosa así. Como dice él. Sí. Como una oliva. Ah, y yo sí que quiero decir una cosa con referente a los pebrazos. Cuando se quemó en el 70 y pico, que se quemó Toengra, que salió allá en Ayora el quemado, a donde estaba diciendo lo de las pepotas, ahí salieron pebrazos, ahí saldrían a miles de kilos. Iba mucha gente, entonces venía una furgoneta a comprar. Nosotros trabajábamos, mi hermanico, el Antonio y yo, antes de ir a trabajar a la fábrica, por la mañana pillabas y ahí en ese sitio, desde toda la umbría, toda esa, se quemó, ahí los kilos salían a manta. Sí. Ibas y a lo mejor nosotros había días que hacíamos 4 cestas. Cuando una cesta se amomillena, ¿qué hacías? Pues embrotarla. Claro. Se embrotaba. Yo no sé lo que es. Pues mira, coges el tirapedo, que son mejor las varetas. Las varetas son las más duras. Las clavas en la cesta... Y luego de la cesta la haces el caramuy hasta arriba. Y luego la atas con un hilet y ya tienes la cesta embrotada. Hoy en día tampoco te dejarían coger una cesta de esas. Claro, pues esa vez fuimos al Cucumán. ¡Ah, o no!
Claro. Ese ya no es bueno por todo. Con el carro. Llenamos el carro de pebrazos, un animalá. Y si no, los que son buenos son los de Pedriceta. Esos te ponen los dedos como si tuvieras, pintado las manos. Sí. Cuando les metes el dedo... Además, más cazuela para pasar, claro, son especiales. No, eso, mira. Sí. Sí, esos son especiales para eso. Tú ibas a cazar. Por aquí cerca no verías a ningún cazador de charnegá, de perro, ni eso no verías. Porque aquí no habían conejos. Estaban todos los conejos por la sierra. Habían puntales que habían conejos a punta pala. Todo término había. Todo término. Ya podía ir al puntal que quisiera, pero tú pillabas. Y, igual que ahora tú dices, pues voy a cruzar de aquí de la Carrasquilla allá para verla. No, no vas a poder. Como no busques al helicóptero. No. No vas a poder. Tú no vas a poder bajar por aquí para allá. Y si quieres bajar, busca un carrerón de los jabalís que tiene la cruz ahí. Y tú por el medio del carrerón de los jabalís, si quieres cruzar, hazte un jabalí y verás cómo pasas. Pero si no, ni eso. Y la gente, pues toda se iba a cazar por allá arriba. Por aquí no veía gente de cazadores, nunca ninguno. Pero hacían fornillas también, entonces. Hacían para los hornos de Manises. Ah, claro. La gavilla. Claro. Y los hornos de aquí de Enguera. Los hornos de aquí de Enguera, mira, todas las lomas que están por aquí cerca estaban todas peladas. Claro. De los hornos de los de aquí de Enguera, porque... Todos los horneros, todos los días... No, pero para Manís estos días tres o cuatro camiones de gavilla. No, pero yo te quiero decir de los que estaban aquí cerquita. Los horneros, dos o tres cargas todos los días de leña la hacían. Vale, un romerete estaba así de alto y ya estaba cortado. Las matujas ni crecían así más. Más de así de alta ya no las hacían, las matujas. Pero los hornos de aquí normalmente cada hornero tenía su burro y se traía su leña. Eso es lo que quiero decir. Entonces iban aquí al Boneguillo por las orillas de las Campiñas y por ahí. Pero los de la gavilla iban más para la Sierra Alta. Sí, claro, claro. Tienen más ensanche de monte. Claro. Y es que salían camiones a punta pala. Coño, y salían. Pues Manises, la cerámica y lo cosían todo con leña o carbón. Claro. Y de aquí salían todos los días tres o cuatro camiones de gavillas para allá, todos los días. Vivía mucha gente del monte entonces, mucha. Y por el monte pasabas por donde te daba la gana. Claro, entre los ganados que había. Estaba todo limpio. Estaba limpio. Yo me acuerdo, mi padre, el hombre, me contaba, porque él se crió allá en Valles, en la finqueta aquella, que era de mi abuela allá. Luego tocó media mi padre y media mi tío. Pero bueno, el de chiquillo estaba por allí. Dice, íbamos con el ganaico, que entonces, claro, era el ganaico que a la fuente de la Carrasquilla, da el agua. Está a espaldas de la casa de la Carrasquilla, ya media umbría. Dice, había veces, estamos cuatro ganados allí haciendo cola. Claro. Todos retenidos allí esperando que saliera, que estaba dando agua, para entrar otro. Y si el que entraba último llegaba a tiempo, ya no había agua en el abrevadero, en la pila, porque era un chorre como menos que de un botijo. No se seca nunca esa fuente, pero muy pobre. A ver, estaba la Carrasquilla, estaba allí, estaba el Curro, estaba la casa Damiano, estaba... Y todas las casas vivían, y todas tenían ganado, y el abrevadero era ese, normalmente. Y allí hacían cola. Y entonces, claro, todos los llanos, todos los montes, se pasaba uno por donde le daba la gana. Porque estaba todo paseado de los ganados y había trochas por todo y vivía perdices, vivía todo el mundo. Claro, que entonces ha sido mi afición verdadera, cazar con el podenco y la escopeta. La escopeta la llevaba al hombro y nos tiraba dos tiros de toda temporada. Porque, mira, iba a cargar con la escopeta, pero que porque los perros pillaban... Pero también te habrá gustado ir a cazar por la noche, a poner la paraeta, ¿no? Por la noche, aquí a la liebre. Claro. Entonces fui con mi abuelo, el fracuatero Ramón. El lacico, el puñón de... Yo no los ponía, yo me encargaba de que no le faltaran brotes. Y la trocheta. Yo cogía brotes de romero, dije, tú solo coges, y él, fui dos o tres noches con él a la parada. Cuando por primero cazaba él junto con el consuero, el tío Pepe el sombrerero. Sí. Y luego se transputaron algo... Y ya la perra era del tío sombrerero, la de cazar, que era buena para la parada. Y mi abuelo se quedó sin perra, entonces teníamos en mi casa un perro así de grande, que no, era bien, pero no estaba luchado para la parada. Entonces fuimos dos o tres veces. Me acuerdo una noche ahí al Curro, entrando para Valle, todo eso, por la tarde, yo venga a poner el hocico, con dos piedras plantaba los brotes que yo le daba de romero, lo ligaba el lacico y luego la otra punta del romero, ponía una piedra abajo, otra y lo dejaba plantadico para que el lacico siempre andase a curva al camino. Porque la liebre cuando iba en carrera no va por la parte fuera, que tiene más va por la parte corta. Y ahí es donde le ponían el lazo. A ver, y las trochas que salían no entraban, a lo mejor ponían alguna traba por ahí también.
Ya digo, a dormir, pues mira, a donde, al aparejo que tú has dicho antes, al aparejo de la burra, a ver. Claro. Otra noche ahí ande esta hora de Naranjero, encima de la balsa, el cucul vinagre que hemos dicho siempre, que es de Burrero ahora, de Jaime, o era de él, no sé. Ahí otra noche, otra parada. Todas las tardes parando por esos caminos, para arriba y para abajo, y por sendas, entradas y salidas de las campillas, todos de enolazos. Y ya viene mi padre a pocas noches con el perro. Vienen con el perro, se esperamos un ratico, ya lo sueltan y el perro arrea. Coño, en toda la noche encuentra una liebre ya a la punta arriba de había hecho la parada y la pilla al revés, para arriba, para afuera de la parada. Digo, madre mía. Sí, total, que nada. Y ya a punto de venirse casi, claro, había que esperarse que clareara el día para replegar los lazos otra vez. Encuentra un conejo por ahí delante de Cima Cobeta Morena, por ahí delante del vinagre, por ahí por otro lado, y lo encaba ahí en la solana en un agujero, que llamaba bien, como lo habíamos casado con el hurón, se había enseñado a llamar, ¿sabes? Total, que mi padre puso allí dos piedras y se vinimos, y luego fuimos a sacarlo, ya no me acuerdo, fuimos o fue él, ya no me acuerdo, si lo sacó el conejo. Le pondría la sendera, ¿no? Claro, 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 la sendera y le tira, claro, claro. Ya digo, y eso de la parada yo nada más un par de veces con mi abuelo. Primero iba con el consuelo. Es el que tenía buena mano, era el hermano, el Manolo. Sí. Él me enseñó a mí a ponerle el frenillo al hurón. Ah, al hurón, para que no degollara. Para que no lo degollara dentro. Claro, claro, es que si el hurón es fuerte. Mira, esto es así. Sí, sí, sí. Y él me enseñó a mí. Es que ese truco. Hay caos que no. El donde llevabais al hurón, ¿cómo le llamabais? La tribola. La tribola. La tribola. Pero que hay. Pero luego, luego no lo prohibieron. El hurón, claro, estaba prohibido, sí. Hicieron bando y todo. Sí, sí. Y la gente tuvo que llevarlos al cuartel de la Guardia Civil, que estaba en la placeta. Y sí. Yo me acuerdo de estar ahí en Camití algunas veces. Y la pared, a donde es ahora la puerta del. Ahí estaba el lavadero viejo. No digo en la placeta. Ahí no, pero. Sí, el cuartel de la Guardia Civil, ahí estaba. Pero la placeta había un muro que daba al huerto que había, que era aquello un huerto, donde está ahora la entrada del instituto. Y en aquella pared llevaban los hurones y la Guardia Civil, ¡boom! ¡Back! Y al saco. Y había quien a lo mejor tenía un hurón muy bueno y lo pillaban, lo que fuera. Pero usted mañana, sí. A tal hora o esta tarde, trae el hurón al cuartel. Entonces iba otro vecino, que entonces había muchos hurones, y cogía otro que no valía para nada, que el hurón era un ruin, y le daba aquel. Pero tú ya sabes a lo que te arriesgabas luego. Hombre, claro, que te pillaran otra vez. Y, claro, porque entonces, hay veces que a lo mejor lo llevabas en la tibola, pero si te lo metías en la camisa, había algunos que, como te torbaras, te jodían en un bocado, ¿eh? Pues eso del frenet, era los machos eran más fuertes normalmente, sí, que las churrenetas. Él enseñó a mí a ponerlo. Y había algunos que hasta le cortaban los colmillos, los se los despresaban un poco. Es que con el hilé, tenía un hilé y decía, mira esto, ta, ta, ta. Y se lo ponías, sí. Y ya no jodía a los conejos dentro. No, él podía acabar de cerrar la boca, pero claro, es que hay caos fuertes, que son como cuevas por dentro seguramente, y aunque el hurón sea fuerte, ese hace falta un hurón fuerte para que haga saltar al conejo. El conejo se defiende por dentro y no. Yo he tenido lo menos dos días. Una vez sí, tuve sí, uno sí, lo menos sí. Dos días. Sí, dentro. Sí, sí, sí. Mientras le queda para chupar ahí dentro no salen. Sí, ahí, o sea, yo fue. También he vivido eso. Lo menos dos días, digo, me cago en la madre. Y sin embargo, si ese hurón pillaba un cao de estos que es estrecho y no tiene salida y muere ahí, pues ese lo degollaba enseguida. Sin embargo, las huronetas eran más suaves y los hacían saltar en caos flojos, la huroneta muy bien. Y ahora cuando fuera un caos flojo, el hurón, el macho, ahora no le ponían el freno. Aquí no está permitido aún, pero por ahí, por estos pueblos. Para el desencaste. Para el desencaste, ahí para la marina, ahora los gastan para eso, por ahí por la parte de la marina. Sí. Cuando nació mi hija, que era pequeñina, pues allá en el Tejarico vivía una mujer que se llamaba Remedios. El tío Enrique, el marido, y ella la Remedios. Ella la Remedios. Sí, señora, y la conocí bien. Como conocía a mi marido, pues cuando eso le regaló un perdigote de esos, sí, que canta sí, cuando sí, lo ponen, sí. Y se llamaba Cristóbal. Y un día viene don Rafael, el médico, y aquel, ¡ay, venga a cantar! ¡Hoy! Este me lo voy a llevar yo para la paraeta esa, para ponerlo. La paraeta de vera, que sí. Se llevó un perdigote especial. Y se llevó el perdigote al vecino. Y viene todo enfadado.
el tiempo que había estado allí y no había disparado ni una. Y vino tan enfadado porque no había cantado. Y allí en casa cantaba como él. Pero ¿no? Porque le daría otro, no le dio el bueno. Diría, este se vaya al perdigote, toma este, toma. Él le diría, él iría, don Rafael iría por el perdigote que cantaba. Diría, pues sí, mañana o pasado viene que te... No, y le daría otro que mejor era hembra. No, llévatelo y verás si canta. No, vino a mi casa por el perdigote, lo tenía yo. Y con él no cantó y con el otro sí. Ahí él cantaba que se las pelaba y allí no cantó nada. Y vino todo enfadado porque no había cantado. Mi padre siempre, normalmente, el último que tuvo... Huele mal. Sí. Lo tenía ya en la sierra. Mucho cuidado, pero encima huelen mal. Lo tenía ya en la sierra, dentro de una caja colmena vieja, con paja larga y eso, estaba lleno de malico. Y cuando tenía que estar unos cuantos días que no tenía que subir, se lo bajaba aquí al pueblo, claro. Y aquí estaba, y en la cámara, pues ahí tenía otra colmena que lo tenía. ¿Y dónde lo llevo? Lo mete en la marcha que llevaba del carro para llevar la botija del agua. No llevaba botija, y lo mete allí en la marcha, y la tapa la marcha y para abajo. El malico se ve que se cansó de ir allí. Y vería claroretas, escarbaría, y él, claro, iba a caber el carro para abajo, toda la carretera era toda blanca, no estaba asfaltada. Y se salió. Se salió. Me enseñaron una canción, el tío Cerezo, que es en valenciano, que dice: en la moñigosa stick, en el furor y les senderes, sabater hacer sabates y dejarse de caseres. Sí. Sí. En toda esa zona de ahí, los caseríos, ahí hablaban valenciano. No. No. Donde hablaban valenciano era la parte de aquí. De ¿qué te diría yo? Mira, en la casa de Amiano, eso hablaba en valenciano. Donde está la casa de las marcas, que está abajo en el portillo, donde está la casa de las marcas, esos también hablaban en valenciano. Y toda la parte de ahí hasta Navalón, casi todos hablaban. Porque es que ahí les pilla más cerca, íramos gente que venir aquí a Anguera. Los de la parte de allá no. Los de la parte de allá... como nosotros, como dijo nuestro Señor, hijos míos de la canal, hablar como sapaus. Y cada uno le puso una lengua. Bueno, pues muchas gracias por esta charreta. Bien, pues mira. Espero que hayáis estado a gusto. Sí. Pues sí.